you boppers out there in the big city, all you street people with an ear for the action, I've been asked to relay a request from the Gramercy Riffs. It's a special for the Warriors. That's that real live bunch from Coney, and I do mean the Warriors. Here's a hit with them in mind. Hola terrícolas, sean bienvenidos a Siglo XX Cambalache, un espacio donde viajamos en el tiempo y visitamos diversos países a través de la música. En esta oportunidad hacemos escala en 1970, año en que se producía la separación de los Beatles, Fiji lograba su independencia de la corona británica, Brasil despliega probablemente el mejor fútbol jamás visto en la Copa del Mundo realizada en México y se firmaba el Tratado de Varsovia. El mundo seguía girando al son de la música. En Estados Unidos, un joven de 28 años estaba iniciando su carrera como solista. Curtis Mayfield, quien durante los 60 había integrado el grupo de soul y doo-wop The Impressions, buscaba nuevos horizontes en su música. Curtis no solo tenía una gran voz, sino que también componía. Sus letras empezarían a estar marcadas por la realidad norteamericana, atravesada por el racismo y la lucha por los derechos civiles. Esto se vería reflejado en su primer disco, Curtis, un álbum de 40 minutos bajo el sello RCA, integrado por 8 canciones que trae consigo la frescura del funk y soul característico de los 70. Temas como el que escuchamos de fondo, el exitoso Move On Up, Move on up. And keep on wishing. Remember your dream is your only scheme. So keep on pushing. Move On Up sería el tema más reconocible y escuchado en las radios. Pero también tendríamos canciones como We People, donde reflexiona sobre la segregación. We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. Hi yellow girl, can you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your mind could really see, you'd know your color the same as me. Curtis tendría una buena acogida, pero también sería parte de un curioso escándalo. Don't Worry, el tema que abre el disco, es una declaración sobre sus principios, donde sin importar el color, credo y profesión, todos nos vamos al infierno. El escándalo vendría cuando, al referirse a los afroamericanos, utilizaría probablemente la peor palabra que se puede decir en Estados Unidos y la más despectiva hacia su comunidad. Así es, la que empieza con N. Sisters. Niggas. Whiteys. Jews. Crackers. Varias estaciones de radio prohibirían el tema, pero no así el disco, Curtis, el álbum debut que le abriría al cantante un nuevo panorama en su música y más allá, ya que al poco tiempo sería parte de películas Blaxploitation como Superfly. He's got a plan to stick it to the man. He's super hood, super high, super dude, super fly. Clean, bad machine, super cool, super mean, feeling good for the man, super fly. No!
A exactamente 7.857 kilómetros de Estados Unidos se encuentra Alemania, aunque si estamos en 1970 hay que aclarar cuál de las dos. En este caso es Alemania Federal o también conocida como Alemania Occidental. A finales de los 60, parte de su música estaría influenciada en la psicodelia, pero sobre todo en la vanguardia, la exploración de sonidos mediante teclados e instrumentos electrónicos. Bandas como Yes, Emerson, Lake & Palmer y The Residents marcaban en cierto sentido el camino. Incluso el gran compositor italiano Ennio Morricone estaba incursionando en un sonido que fuera más allá de lo establecido, en contraposición a lo clásico. Volviendo a Alemania, dos jóvenes trazarían su propio trayecto, desconociendo que serían pioneros de la música electrónica. Ralf Hütter y Florian Schneider formarían Kraftwerk. Ambos se conocerían en una escuela de improvisación en Düsseldorf, siendo la música clásica y el jazz sus principales aficiones. Aunque a la hora de incursionar en hacer música, optarían por la experimentación de sonidos. Probablemente, si escuchaste a la banda, reconozcas uno de sus temas conocidos como este, Das Model. Pero en sus inicios, el entonces dúo se mostraba lejos de su versión más famosa. Según ellos, sus primeros discos serían su etapa arqueológica. En 1970, publicarían su primer trabajo, Kraftwerk. Un disco que tuvo la participación del baterista Klaus Dinger para temas específicos como el que estamos escuchando, Stratovarius. Dinger sería conocido más tarde por formar la banda Neu. El álbum, que consta de una duración de 40 minutos dividido entre 4 temas, se puede interpretar como una búsqueda entre lo musical y lo experimental, donde recorrer el mismo, lo melódico y armonioso deja de ser. En ese tiempo, el dúo también participaba de varias intervenciones artísticas en galerías. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el primer track, Ruckzuck. El disco producido por el sello Philips contó con órganos Hammond, Tubon y varios instrumentos como guitarra, violín, batería y flauta que se conectaban a un dispositivo convertidor de tono a voltaje, realizando el famoso efecto Doppler. Kraftwerk es un álbum extraño, reflejo de dos jóvenes en la búsqueda de una identidad que continuaría en sus siguientes dos discos como Kraftwerk 2 y Ralf und Florian, inspirados en una corriente que más tarde dejarían, formando la propia y dando su gran aporte a la música y el género electrónico. Volvemos a Estados Unidos, donde un sonido feroz y atrevido nos convoca, el sonido de The Stooges, la banda liderada por Iggy Pop que estaba pateando el tablero de rock y definida tiempo después como proto-punk. El conjunto venía de realizar en su natal Michigan su primer disco, 1969, disco que tuvo un ligero éxito con temas como I Wanna Be Your Dog y No Fun, pero la verdadera atracción se encontraba en el vivo. El presidente de Elektra Records no se mostraba seguro del futuro de la banda, prefería otra oriunda de Michigan como MC5. Aún así, producirían su segundo álbum, Funhouse, siendo Don Gallucci, ex tecladista de la banda Kingsmen, su productor. Este buscaba trasladar la crudeza del vivo al estudio.
Funhouse sería grabado en Los Ángeles durante solo 2 semanas. La banda prácticamente desarmó las instalaciones, quitando los aislantes de sonido. Además sumarían a un saxofonista como Steve McKay, inspirándose en la corriente free jazz. Funhouse se lanzaba en julio de 1970. 36 minutos, 7 temas y un sonido puramente salvaje. El disco abre con Down on the Street, un viaje alucinógeno a través de la noche. Otro gran tema sería el que da nombre al disco, Funhouse, introduciéndonos a una jungla de garage, psicodelia y sobre todo, distorsión. En su momento, Funhouse fue un disco criticado, catalogado de una basura sin imaginación. El crítico de la Rolling Stone, Charles Burton, escribiría que se trataba de la mejor banda de rock psicodélico. A nivel ventas, no resaltaría, pero su principal poder radicaría en la influencia de bandas como Los Ramones, Black Flag y The Damned, por mencionar algunas. Bandas donde encontrarían en la distorsión una voz para expresarse. Un disco crudo y salvaje que en parte refleja cómo una época de amor y paz iba desapareciendo. Mención especial para su icónica portada, cuyo diseño estuvo a cargo del fotógrafo y diseñador Ed Karev, quien estuvo detrás de muchas fotografías de leyendas de la música como Jimi Hendrix, Elton John, Jim Morrison y el propio Iggy Pop. Cruzamos el continente y nos vamos a un paraíso en la tierra como Brasil, país que musicalmente hablando estaba atravesando una de sus épocas doradas con artistas como João Gilberto, Gal Costa y Antônio Carlos Jobim, pero la ola de rock y psicodelia también arribaría al gigante sudamericano. Esto se vería reflejado en uno de los conjuntos que al correr de los años se transformaría en una banda de culto, Os Mutantes. La banda oriunda de Sao Paulo se formaba en 1966 con Arnaldo Batista en teclado y bajo, Sergio Díaz en guitarra y Rita Lee en flauta, arpa y demás instrumentos. Los tres también aportaban su voz. Os Mutantes serían parte del movimiento Tropicalísimo, una movida de finales de los 60 donde diversos artistas integrarían sonidos y ritmos modernos a obras tradicionales del país como una forma de acercarlo a las nuevas generaciones, desde la bossa nova, axé y choro hasta el nuevo sonido de rock, sobre todo psicodélico. El conjunto venía de realizar sus primeros 2 discos teniendo un gran éxito en Brasil, pero la fama también vendría con cierto escándalo. Primero porque serían mal vistos por, entre comillas, distorsionar la música tradicional mediante instrumentos eléctricos, y sobre todo por sus letras oscuras sobre demonios y fantasmas. El panorama no era muy favorable ya que Brasil afrontaba su peor dictadura y la censura era cada vez más fuerte. Durante meses el trío exilió a Europa, viaje que le permitió experimentar la música del momento en vivo. Esto se vería reflejado tras su regreso en 1970, año en que publicarían su 3er disco, traducido La Comedia Divina a mitad de precio. Un disco de casi 42 minutos dividido en 11 canciones y varios sonidos que lo habitan.
Uno de sus principales temas sería "Quién te medo de brincar de amor". El disco se grabaría en Sao Paulo durante 3 semanas y tendría la incorporación del baterista Dinho Leme, que más tarde se sumaría a la banda de manera oficial. Este álbum significaría el traspaso del conjunto a un sonido propio, alejándose de Tropicalísimo. La voz de Rita Lee tiene una clara influencia a un ícono del momento como Janis Joplin. Esto se puede evidenciar en temas como "Meu refrigerador não funciona". La Divina Comedia sería realizado bajo el sello Polydor y producido por el músico Arnaldo Sacomani, siendo la madurez de la banda con un sonido más profesional de estudio. La controversia también sería parte, ya que uno de sus temas se titula "Ave Lucifer", aunque a modo de broma también compondrían otro titulado "Aleluya". Gracias a este disco, Os Mutantes sería reconocido en otros países como Estados Unidos, ya que algunos de sus temas son en inglés, y además en países limítrofes, demostrando que desde Brasil, y con una lengua que no emparentamos tanto al rock, hay buena música. Esto ha sido todo por hoy en nuestro viaje a través del tiempo y diversos destinos mediante la música. 1970, podríamos decir un año muy psicodélico. Nos aguarda 1975, año en que, a modo de adelanto, un referente de la música y tradiciones españolas nos regalaba una de sus mayores obras. Yo soy Nicolás Prato y nos encontramos en el pasado.